Esto es bien sencillo. Tenemos 8 caballeros. Yo no sé si bailan o no, pero este es como la pregunta final, es el reto final y es en baile, ¿ok? Así que rápidamente tenemos aquí. Vamos a comenzar con nuestro primer participante, Agustín León. Ven por aplauso acá, Agustín, ahí rápidamente. Ven, Agustín, párate por ahí al lado. Vas a tomar una de estos sobres. Hay 8 sobres, mi hermano. Si quieres, el que tú quieras, se lo deja a Desi para que lea por ahí, a ver qué ritmo musical le toca bailar ahí a este caballero, señoras y señores. Ay, Dios mío. Balada. Balada. Le toca a él balada. Le tocó la balada. Le tocó la balada, señora José. Dime. Ajá. Ah, espérate, es que Mari Francia me había dicho algo, que ella podía bailar de todo menos balada. Menos balada. Pero me trajiste a la... Tengo una sustituta. ¿Ah? Tengo una sustituta. Una bailarina sustituta. Fuerte el aplauso para la bailarina sustituta. Para balada, ahí viene, señoras y señores. Ay, ay, ay. Nada más y nada menos que... La musiquera. Ahí está la musiquera, adelante. Vamos a darle espacio, por favor. Ay, ay, ay. Yo espero que la novia de Agustín no sea celosa. ¡Qué rayos! Está fuerte el aplauso, señoras ay, y señores. Ahí. Muchas gracias. Okay. ¿Quién me va a pagar? ¿Quién me va a pagar? ¿Cómo que quién te va a pagar? ¿Esto era gratis? Pues claro. Mira, si tienes este privilegio de bailar con uno de los galanes, te proyecto galán, gracias, Agustín. Así que muchas gracias. Vamos con el segundo participante en estos momentos. ¿A quién le toca? Ven por acá, Seskov. Seskov, nuestro participante. Seskov Rivera. Escoge uno de los sobres por ahí, el que tú quieras. Ok. Ahí está. Vamos a ver, nos dice por ahí Desti Ray Lowry. Bachata. Bachata, le metemos la bachata, muchachos. Vamos a ver si los muchachos le meten ahí a la bachata, vamos a ver. ¡Ey! Mira, pero este muchacho tiene... Él como que cogió unas clasecitas antes de llegar aquí. ¡Fuerte el aplauso ahí para el participante! Duro, Ave María. Oye, el hombre tiene swing, el hombre le mete. Estoy impresionada. Eso es así. Marifrance, también. Bien, muy bien. Vamos a seguir con nuestro próximo. Raúl Sepúlveda, ven por acá, Raúl. Rápidamente, ¿cuántos sobres nos quedan por aquí? Raúl, nos quedan, obviamente, espérate, para que él escoja ahí. Escoja un sobre que usted quiera, maestro. Ahí está. Vamos a ver, yo te abro el sobrecito. Vamos y a ver. Y aquí dice... Deciré. ¡Merengue! ¡Merengue! ¡Nos fuimos! ¡Vamos a darle! Un aplauso bien grande, el hombre le metió muy bien, Raúl. Le metió como un poco asustado, ¿verdad? Pero le metió, o sea, el ritmo lo tenía ahí, ¿verdad? Sí, pero lo tenía. Y la mano al revés también, pero... Sí, porque supone, ¿verdad? Que supone que tú... Supone que no se dieran cuenta. Está bien, pero está bien, ok, está doblado. Vamos a seguir con Michael Llano. Bueno, Michael, ahí está Michael, ahí. No sé, a mí me parece maestro. Que este muchacho tiene que tener ritmo, vamos a ver, rapidito. El que escoja ahí. Redoble, maestro, ahí, vamos a ver. Ay, qué género. Salsa. ¡Salsa! ¡Márcalo, maestro! ¡Sonámbulo! En clave, en clave. Le está metiendo, le está metiendo. Eso es. Miren la actitud, miren la actitud. Tiene swing, tiene swing. Mira, se proyecta como un salsero bien chévere. Nos sorprendió el muchacho ahí. Oye, le metió en clave y todo, ¿verdad? Un swing en clave y todo, de hecho. Y después la actitud de la carita, eso es lo que vende. Eso es lo que, papi, eso es lo que tu mamá me dice en la discoteca. Olvídate de eso. Recuerda una cosa, billete mata galán. Ok. Bueno, el próximo, vamos allá. Vamos a continuar con Carlos Pinto. Carlos Pinto, señoras y señores. ¿Qué género le tocará a Carlos? Escoja uno de los sobres, Carlos. Ajá. Ay, 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 ya estoy viendo a través del papel que es un tango. ¡Tango! ¡Tango, tango! Tango time.
bésala, bésala, bésala. Tenía que besarla. Tenía que besarla él ahí. Él está soltero. Ay, 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 mira que ahí está, y el beso ahí. ¡Eso, ahí está! Muchas gracias. Muchas gracias, Marito. Gracias, vamos, Carlos, con el próximo participante, Edwin. ¿Sí? Nos quedan tres sobres por aquí. Vente por aquí. Edwin, él es cantante, pero no sé si bailaré. Cantante, Edwin. Vamos a ver si baila. Si canta, ¿cómo es que decía el refrán? Si fuma, bebe, y si bebe, canta o baila. Algo así era el refrán, qué sé yo. A Edwin le tocó bailar rock. ¡Rock! Vamos al rock. Vamos a meterle a rock, a rayo. ¡Rock and roll! ¡Rock and roll, baby! Eso es, fuerte aplauso ahí. Wow, el hombre se metió, el hombre guapió ahí. Marifrance, la tenemos ya casi con el bofe por fuera, ¿verdad, Marifrance? ¿No? Está todo bien, está todo hablado. Vamos con el próximo participante. Vamos con José Llano. Espérate, no cojan ninguna. Espérate, que ellos cojan. Yo estoy cogiendo por ella. Nerviosa, por ellos, nerviosa. Ven para acá. Venga para acá. Usted coge uno de los dos sobres que quedan ahí. José. José. Vamos a ver. Ah. Yo te bailo lo que sea, pero si me pones salsa te lo bailo mejor. Es que no vale, es que porque está sido al azar. La salsa. Sí. Vamos. Pero para la ñapa después. Vamos a ver, ¿qué tiene por ahí el hombre? Pues más vale que te guste el reggaetón. ¡Oh! Ahí es que vamos. ¡Muchacho, métale! Chévere. Bueno, queda un participante y queda un sobre. Edric Paul. Yo creo que este es un buen momento que ustedes se conozcan, Tony, porque tú le diste el apodo de Velcroman. Ah, este es el hombre Velcro. ¿Cómo está? Oye, quiero que sepan, señor director, con todo respeto, si me voy a enfocar ahí al público, Velcroman trajo un fan club. Miren esto, señoras y señores. Directamente de tu pueblo, ¿verdad, hermano? ¿Eh? De Mayagüez. De Mayagüez, Velcroman. Edric. Yo lo bauticé como Velcroman. Aquí te queda un género, no sé ni lo que queda ahí. Así que, hermano, yo no sé si tú bailas o no. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el género que queda? Disco. ¡Disco! ¡Nos vamos para los 80! ¿Cómo es que es? ¡El Travoltín! ¡El Travoltín! A todos los participantes, gracias, hermano. De verdad que sí, que se han votado todos, obviamente. Esto es algo que no estaba en la psiquis de ellos. No estaba en el libreto originalmente. Muy bien, se lo hicieron súper bien todo. Yo creo que todo merece un gran aplauso porque todos se votaron, de verdad que sí. Eso es así. Un aplauso bien grande a Marifrance, gracias por estar con nosotros. Mi vida, ¿eh? Gracias por estar con nosotros ahí, Marifrance, señores. Se ha votado, claro que sí. Hay valiosos premios para nuestros ganadores o para nuestro ganador de Proyecto Galán. Espérate, antes de los premios a los jurados ahí, vayan haciendo los números, ya mismo le vamos a preguntar quién es el hombre que es el galán del momento, ¿ok? Así que vayan haciendo los números finales. Está fuerte la competencia, pero ¿cuál de ellos va a ganar estos premios que vamos a ver a continuación? Ya mismito sabremos. ¿Esto es así? El ganador de Proyecto Galán recibe un full day spa en Beautiful Box.